Cambiamos de tema, Augusto, porque los distintos juguetes alusivos a Halloween pueden convertirse en un verdadero peligro para los más pequeños de la casa. Ve ese informe preparado por Helen Vance, donde usted va a saber cuáles son los riesgos de usar estos objetos que contienen sustancias altamente tóxicas. Veamos. A la vista son inofensivos, pero su uso puede causar daños irreparables en la salud de los más pequeños. Máscaras que oscilan entre los 13 y 15 soles, calabazas de plástico sin registro sanitario, son comercializados en distintos mercados de la capital. Juguetes baratos para su bolsillo, pero que le pueden costar muy caro. A pocos días de Halloween, niños y adolescentes compran estos objetos sin reparar en su peligrosidad. A continuación, sepa cuáles son los riesgos a los que están expuestos nuestros hijos por la utilización de estos juguetes de terror. Si tocas estos dientes, se va a ver que estas superficies son filudas. Como esto está en contacto con la encía del niño, puede ocasionarle cortes y lastimarla. Dependiendo del niño, puede tener problemas mayores. Cuando hay colores tan fosforescentes, tan brillantes, es posible que estén pintados con metales pesados como el plomo, el cadmio, que pueden generarle problemas a los niños. Y también pueden ocasionarles problemas cognitivos, es decir, puede que su nivel de aprendizaje no sea tan óptimo. Pero no solo el plomo y otras sustancias tóxicas podrían poner en riesgo la salud de nuestros hijos. Los poros de él se abren porque empieza a sudar y absorbe con mayor facilidad todos los componentes tóxicos que pudiera tener estos productos. ¿Qué nivel de protección hay para el niño respecto de que esto se pueda salir y pueda caerle en la piel? Es mínimo, no hay. Y mira estas cosas que hay, piedras. El niño puede tragárselas y tener problemas de atragantamiento con las consecuencias nefastas que ello supone. Recorrimos mercados en compañía de un representante de ASPEC y comprobamos cómo estos productos que se despintan, cortan y hasta pueden provocar asfixia, se exhiben libremente en nuestras calles. Como podemos ver y se puede demostrar acá, estas máscaras no tienen ningún tipo de registro sanitario y esto puede causar enfermedades a la piel, a los niños que se la coloquen, además también de la asfixia. ¿Por qué? Porque no tienen ningún orificio donde se pueda respirar, ¿no?, libremente. ¿A cuánto están las máscaras? Tienes de 8, de 28, 32 soles. ¿Tú sabes de qué material están hechos? No. Señora, ¿y usted sabía que esas calabacitas contienen plomo, se despintan? Por eso lo usan y lo botan. De verdad que me parece una irresponsabilidad que los padres pues le compren estos artículos a los niños sabiendo que pueden afectar su salud. Muy mal, porque si saben que están poniendo en riesgo la salud de las personas, no deberían hacerlo. Pero los dulces y golosinas también pueden perjudicar la salud, pues al estar en contacto directo con envases tóxicos, logran contaminarse. En esta celebración de Halloween no se debe dejar que los niños circulen solitos, sin un adulto. Tiene que haber un adulto que los cuide, que los proteja. Del mismo modo, los adultos que le den caramelos a los niños, por favor, no les den caramelos comprados a granel. Denles caramelos que sean embolsados y que cuenten con autorización sanitaria. Cuando el niño lleve los productos a su casa, el padre tiene que cerciorarse antes de que el niño empiece a comerlos, de separar aquellos alimentos a granel y dejar solo aquellos alimentos de marca. Hay que tener mucho cuidado, porque pueden darse intoxicaciones, problemas estomacales, etc. Daños que a corto o largo plazo perjudican el desarrollo de quienes lo utilicen. Si se sabe del peligro que acarrean estos productos, ¿por qué permitir su libre comercialización? Recuerde que usted es quien decide la salud de sus hijos. ¿Los pondrá en riesgo? Y mucha atención, los productos que se venden con ocasión de la fiesta foránea del Halloween pueden ser dañinos para la salud de sus hijos. La Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, advirtió sobre este grave peligro. Veamos. Preste mucha atención ante el uso excesivo de máscaras, atuendos, golosinas en fiesta de Halloween. La Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, brindó algunas recomendaciones antes de adquirir aquellos productos. En estas fechas, la venta de objetos como mascarillas, pinturas, pelucas, además de las golosinas como chupetines, chocolates y galletitas, se incrementan debido a la gran demanda de los niños.
Carilla Salazar, representante de IGESA, indicó cuáles son las enfermedades que le puede causar a un niño si utiliza estos productos alusivos a Halloween. Los riesgos son variados, ¿no? Tenemos el tipo de riesgo por toxicidad, por las pinturas que contienen estos productos. El otro riesgo es porque puede producir una asfixia, no tiene ventilaciones estos productos, como por ejemplo estas máscaras, no hay ningún orificio. El otro riesgo, por ejemplo, es en este caso, que no sabemos cuáles son el contenido de los líquidos que esté y que puede ser ingerido por un niño. Asimismo, Salazar recalcó a los padres de familia deben tener mucho cuidado y no dejarse llevar por estas celebraciones. Para el caso de las máscaras, procurar que estas tengan una ventilación adecuada tanto para los ojos como para la nariz y que no cierren completamente la cabeza si es que lo van a utilizar los niños, ¿no? Para los adultos también, aquellos que tengan problemas alérgicos, también evitar este tipo de máscaras que emiten o que emanen un olor muy desagradable a querosene o a gasolina. Cabe señalar que en cada producto referente a esta festividad extranjera y de mensaje negativo para nuestros niños, debe figurar el registro del fabricante y la autorización sanitaria. Finalmente, IGESA continuará con las campañas de prevención en las zonas aledañas del centro de Lima. Bueno, hemos podido verificar de la vigilancia que hemos efectuado en los puntos de comercialización del centro de Lima que hay productos que se están comercializando y que tienen problemas en la actitud. Nosotros hemos hecho los análisis de laboratorio y hemos encontrado la presencia de hongos y es una preocupación porque estos generan una sustancia que se acumula en el organismo y pueden generar enfermedades graves a futuro. Asimismo, hemos encontrado la presencia de altas cantidades de colorantes fuera de los límites permitidos, los cuales también generan daño en la salud como alergias, hipersensibilidad, hiperactivismo y que si consumes también de manera inmediata una de las reacciones son los vómitos, diarreas que generan deshidratación y pueden complicarse a futuro. Recomendamos a todos los padres de familia que antes de comprar un producto verifique que el producto cuenta con la información necesaria como es el registro sanitario, el nombre del producto, la declaración de todos los ingredientes que han sido utilizados para su elaboración, así como la dirección de la fábrica y el lote de producción. Recomendaciones: en caso de juguetes, los padres deben adquirir juguetes que cuenten con registro de autorización sanitaria. Eso es lo primero. Dos, si ya tienen juguete, evidenciar, ¿no?, la presencia de estos elementos, sobre todo en pinturas, pasando el dedo sobre ellos, sobre las pinturas, ¿no? Y si se desprende, eso evidencia pues que eso es una pintura no inadecuada, ¿no? Por lo cual no debería adquirirse esos productos, ¿no? Eso es lo primordial. Se suma esto el tema de las máscaras, ¿no?, que se utilizan. En cuanto a las máscaras, ahí también hay que evidenciar en los olores que desprenden estos materiales plásticos y las pinturas que tienen. Igual, al pasarle la mano o los dedos, no debe desprender las pinturas. Y al niño, pues para si se le va a comprar una máscara, que se evidencie pues que tenga orificios para que pueda respirar. Porque vamos a encontrar máscaras que son muy cerradas, muy pequeñas, que las estiran, eso va a presionar el rostro del niño y al no haber ventilación, más los olores que desprenden los químicos, puede causarle pues algún problema a su salud, ¿no? El 31 de octubre se celebra en muchas partes del mundo el día de Halloween y por supuesto, nuestro país no es la excepción. Son sobre todo los niños quienes salen a las calles disfrazados en busca de golosinas, pero estas máscaras que venden muchas veces resultan tóxicas. Bueno, nosotros siempre salimos con personal de la municipalidad que es responsable de ello, para nosotros controlar a aquellos vendedores que están vendiendo productos tóxicos, que no tienen el registro nacional de estos juguetes ni tampoco una autorización sanitaria. Todos aquellos juguetes o máscaras que vendan a bajo precio es un indicador de que es un juguete o una máscara de mala calidad y está altamente contaminado, ¿no? Lo dulce tiene que tener de todas maneras un registro sanitario. Todo tiene que tener un registro sanitario para poder vender. Freddy Pastrana señaló que están saliendo ya en operativos. Estos productos tóxicos contienen plomo y cromo dañinos para la salud. La gran mayoría de esos productos llega a la localidad en forma de contrabando. No, nosotros estamos saliendo en operativos. Hemos salido, pero tenemos que salir esto con una invitación de la municipalidad porque es el órgano competente de ellos. Tienen varios productos, tienen plomo, tienen cromo, tienen otras sustancias que pueden ser dañinas a la salud.
Hay algunas que vienen importaciones, no importaciones, solamente vienen contrabando, que no, que son de repente expulsados de otros países y los ponen acá, pero esto con las malas artes de algunos, no todos, comerciantes. Finalmente, el director de Digesa dio algunas recomendaciones a los padres de familia a la hora de comprar accesorios para sus niños en este Día de las Brujas. Todo juguete o toda máscara de bajo costo es un indicativo de que estos son tóxicos y son contaminados. Tiene que ser unos precios que sean estables y que tengan unos precios. Una máscara que puede costar 15 soles, por más barato que te pueda, no te lo puede vender en 3 soles, ¿no? Así que de ahí nosotros recomendamos a los padres de familia, no todo lo barato es bueno. Sí, siempre hay que recomendar, porque nosotros no queremos ni vamos a permitir comprar juguetes tóxicos para producirles enfermedades a los niños. Generalmente al momento de frotarlos estos se pega la pintura en las manos, es un indicativo de que son de mala calidad. El 31 de octubre es el Día de la Canción Criolla, pero también hay muchos que optan por festejar la Noche de Brujas. Con máscaras, pelucas y diferentes atuendos, chicos y grandes se disfrazan de diferentes personajes terroríficos. Sin embargo, esto podría ser peligroso. Especialistas de la Dirección General de Salud advirtieron que algunas de las máscaras de látex contienen productos tóxicos, que son altamente nocivos para la salud. ¿Y por qué decimos tóxicos? Porque tienen el color, o sea, la pintura que utilizan y donde son elaborados artesanalmente. Estos productos tienen plomo, tienen cromo, tienen cadmio y tienen mercurio. El contacto físico con estos productos podría ocasionar enfermedades en la piel y diarreas. A corto plazo, mayormente lo que van a adquirir son las dermatitis de contacto, que son las alergias en la piel, erupciones, van a tener algunos otro tipo de intoxicaciones, problemas respiratorios, problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque los niños a veces se lo llevan a la boca, juegan, lo mastican y eso lo están introduciendo directamente. Los especialistas exhortaron a los consumidores a adquirir productos debidamente etiquetados y con registro sanitario. ¿Esta máscara tiene registro sanitario? No viene, señorita. ¿Por qué venden si no tiene registro sanitario? Sí, es que nosotros compramos así, señorita. Tengo la máscara de Star Wars, la calavera, el blanco, el otro, el demonio, Chucky, el lobo. ¿Todos son de garantía? Todos son de garantía, señorita, sí. ¿Cuentan con registro sanitario? Sí, señorita, todo por la legal. En medio de diferentes operativos, en Mesa Redonda y el Mercado Central, el personal de Digesa decomisó casi 9.000 máscaras, calabazas y diversos productos para Halloween.